De lo que sí hay información son de los 39 políticos, empresarios, ex primeros ministros haitianos que están impedidos de ingresar a territorio dominicano. Usted toma la lista, bueno, usted puede abordar este tema de muchas maneras. Puede comparar la lista de Canadá y de Estados Unidos con la lista de República Dominicana. Estas personas de 39 haitianos tienen la particularidad que algunos han sido rechazados por Canadá y Estados Unidos y República Dominicana se ha adherido a ellos. Pero, ojo, algunos de esas personas que han sido impugnadas, vamos a decir, por Estados Unidos y Canadá, no lo han sido por República Dominicana y nos referimos a magnates de los combustibles que tienen muchos negocios, importantes negocios de combustibles en República Dominicana. Cuando usted googlea y Google la tecnología, ahora que está tan de moda la innovación y todo esto, es un buen aliado. Usted googlea cada uno de esos nombres. ¿Qué le sale? Yuri Latortú, ex senador. Gracia Delba, ex senador. Yantolbe Alexi, ex presidente de la Cámara de Diputados. Y así, así sucesivamente. Hay un ex senador de los pocos que quedaron después que asesinaron al presidente haitiano, de los pocos que quedaron como cabeza de Estado, porque recuerden que ese país ha quedado acéfalo de instituciones. Bueno, de esos poquitos, The New York Times le hizo un reportaje sobre una casa que compró en Montreal que costó 3.4 millones de dólares. Y este señor fue entrevistado por ese periódico neoyorquino. Y lo que establece el periódico es que no, o sea, no, él no tiene manera de justificar tener todo ese dinero y la vida ostentosa que lleva. Y no solamente eso, él hace gala de que su esposa es la cónsul de Haití en Montreal. Pero en Y todo incluso, caso, y le dijo a New York Times que si él quisiera, su esposa pudiera ser la embajadora, pero en porque todo tiene la caso, influencia suficiente sí, para hacerlo. en todo caso estamos hablando de personas que, bueno, son ciudadanos haitianos, son funcionarios o exfuncionarios de Haití o exlegisladores de Haití. La República Dominicana lo único que ha hecho es establecer un mecanismo normal que puede establecer cualquier país de ponerle impedimento de entrada. Pero hay que saber por qué, Sí, bueno, porque muchos de ellos han sido sindicados pero como, a lo que me como refiero es, mantenedores de las bandas sí, haitianas. pero a lo que me refiero es a que al final, independientemente de por qué sea, se trata como quiera de ciudadanos de otros países. Ciudadanos de otros países a los que la República Dominicana le ha puesto impedimento de entrada. O sea, no es. Trascendental sería que, o como cuando ocurre, que a ciudadanos dominicanos, por situaciones parecidas, pudieran ponerle impedimento de entrada, qué sé yo, a Estados Unidos. En este caso, lo que está haciendo República Dominicana es ejerciendo un derecho que en términos migratorios es válido, pero se trata de personas que han incurrido en actos delictivos o en sus países o fuera de sus países, pero que no son dominicanos, no son Pero es personas, mucho más vamos a decir, compleja tan la vinculantes. situación porque se trata de personas, no todas, pero algunas tienen negocios en República Dominicana. Vamos, antes de entrar a esa parte, Ana, que es un tema que ha salido a relucir también en los últimos días de que estas personas tienen inversiones en la República Dominicana y que el Estado dominicano debería accionar en contra de esta o adjudicarse esta, no sé, no sé, pero vamos a oír los cortes que tenemos ahí, señor director, antes de continuar con el tema. Adelante. Sabemos que tiene inversiones, pero ¿a qué costo? Entonces yo creo que el gobierno es posible que va a dejar de percibir algunos fondos, algunos impuestos, pero vale la pena, porque esa gente, ellos son parte culpable de lo que está ocurriendo en Haití. Entonces, están vinculados en todas las acciones vandálicas. Entonces, hay que darle una acción de fuerza donde le duela, en las partes económicas. Nosotros entendemos que toda acción dominicana debe ir en la línea de proteger el interés nacional, no el interés de ninguna otra entidad que no sea el interés dominicano. Estados Unidos
ha sido el que más ha inducido el esquema de la integración insular para el comercio y la inversión. Y ahora, en medio de la crisis, está trabajando para la ruptura de esos límites. Finalmente, es como estamos hablando, vamos a reconocer al presidente Luis Abinader, que ha hecho el ejercicio de un derecho que le compete como autoridad de la República Dominicana de establecer las reglas migratorias necesarias para evitar la presencia de la República Dominicana de personas no deseadas.